sacaron el clásico. Pedro Indart Denis hace correr el número 3, Utiger. Estira cuerpo y cuarto de ventaja sobre uno. Late Lilith. A medio cuerpo afuera se ubica el número 4. Larisa viene cerrando la marcha. A dos cuerpos la competidora, el número 2, Carrísima Nena. Enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 metros. Lo van haciendo en estos precisos instantes. Con el número 3, Utiger en la vanguardia. Corre con dos cuerpos de ventaja sobre el 4, Larisa. Tercera adentro queda el número 1, Lady Lilith. Siempre cierra la marcha el 2, Carrísima Nena. Ya están en el tiro derecho final. Faltan 450 metros para el disco. Se mantiene la vanguardia el 3, Subdigger. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 1, Lady Lilith. Tercera afuera se ubica el 4, Larisa. Siempre cierra la marcha el 2, Carrísima Arena. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Intenta la disparada el 3, Subdigger. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Larisa. Tercera ubicación adentro, Lady Lilith. Siempre en el último lugar el 2, Carrísima Arena. Las competidoras enfrentan los últimos 50 metros. De punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera y con la monta de Luis Alberto Cáceres impone condiciones Subdigger en el clásico Pedro Indart Denis. ¡Cruzaron el disco! Sede fondamenti, tutto seco con valor pure o la venti, superiore tramite non permanenti. Subdigger acaba de imponer condiciones en el clásico Pedro Indart Denis y me acompaña su entrenador Edgar Martínez. Bueno, felicitaciones Edgar, repitió la yegua, segunda victoria clásica consecutiva. Sí, la verdad que sí, está en un muy buen momento y repitió y no sé si hasta no mejoró también porque está la yegua finalizando mucho mejor y está en un momento bárbaro y bueno, y la estamos disfrutando. ¿Fue hasta más fácil de lo esperado? Bueno, no sé si es fácil, la yegua anda en un momento muy bueno y cuando los caballos andan bien se hace más fácil también. Está muy sana, hasta tenía kilos de más que viene corriendo seguido. Eso habla de que la yegua está bien y físicamente está muy bien también. ¿Con quién querés compartir este éxito? Bueno, como vuelvo a repetir, para mi hijo Juan Pablo, que es el que la atiende, que la verdad que la atiende hecho un cuadro, porque no es porque la cuidemos nosotros, pero es un cuadro como está la yegua. Para Martín, todo el equipo de trabajo. Y para su propietario, Jorge Larrañaga, que no pudo estar hoy porque tiene que asumir hoy en el Senado, pero yo sé que la está viviendo y debe estar re contento. Bueno, felicitaciones y a seguir. Bueno, muchas gracias. Así pasó Edgar Martínez, como decíamos, compositor de Subdigger, esta ganadora de la temporada 2015 en el clásico Pedro Indart Denis.